Bueno, lo saluda Cristian Campos. En esta oportunidad voy a un poquito presentar lo básico de Geometry Nodes, esta nueva herramienta que está muy muy buena, la verdad, para hacer pues, multitudes, para hacer instancias de objetos, ¿no? Bastantes, tipo como el Particle Nodes, partículas, pero de una manera más hábil, ¿no? Acá, como ustedes estaban viendo, estaba practicando. Y acá hay pues pelotitas, hay triángulos, pero solamente en este sector. O puede ser siete, si ven, solamente en este sector nomás. Y hay también como unos palillos, ¿no? Y si ustedes ven acá, aquí están los nodos. Y está, bueno, tú lo puedes animar, le puedes meter rig. Y ven cómo se mueven ahí y van saliendo así como si fueran naves, ¿no? Ahí están, ¿no? Se mueven y ¡fum! Se van, ¿no? Bueno, estaba jugando un poquito, ¿no? Vamos a hacer esto mismo, pero desde cero. Me guié de un tutorial en inglés que está muy bueno. Vamos a crear un plano. Vamos a escalarlo un poquito. Tab para modo edición, clic derecho, subdivide. Vamos a subirlo más o menos unos 25. Correcto, ahí está. Vamos a darle esto un. Vamos a darle un modificador. Un displacement. Correcto. Pero antes de eso, un momento. Vamos a darle un control A. Location, control A. Rotation, control A. Scale, ¿no? Para que se quede un poco ahí. Ahora sí vamos a darle un displacement. Ahí está. Displace. Y acá vamos a darle un new. Una textura. Buscamos acá clouds. Y ahí más o menos volvemos al modificador. Y acá en stream lo puedo poner más o menos, ¿no? Vamos a poner más o menos por ahí. Vamos a bajar un poquito en uno para ver. Ajá, ahí más o menos. Eso es ahí, está ahí. Un poco más. Ahí, correcto. Vamos a darle Q. De Quick, no, mejor Object. Shader Smooth. Acá, ¿no? Ta, 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 ta. Shader Smooth y ahí los muteamos, ¿no? Y vamos a aplicar el modificador, ¿no? Lo podemos mover control A o acá clic derecho, apply, ¿no? Control A. Vamos a aplicarlo. Listo. Entonces ahí lo tenemos. Ahora vamos a ir a modo edición con Tab. Y vamos a activar acá el Proportional Editing para que proporcionalmente se edite. Vamos a agarrar este punto. Vamos a seleccionar esto para las flechitas. Y vamos a subirlo. Y con el mouse del ratón va a tener más o menos influencia, ¿no? ¿Ven? Lo subo, tiene más o menos influencia. Entonces tiene un poquito, parece como una especie de cerrillito o algo así. Más influencia ahí. Pues acá también. Lo subimos. Ahí. Acá subimos este un poquito menos. Ahí. Y este también lo subimos un poquito. Un poquito menos de influencia ahí. Listo. Apagamos esto, está para modo nuevamente, y ahí más o menos queda, ¿no? Vamos a darle una subdivisión para que sea un poquito más. Modificador, subdivision, subface, y listo. Yo creo que ahí queda, ¿no? Object smooth, ya está smoothado. Y yo creo que ahí estaría. Acá, apply, ¿no? O control A. Con control A también aplicamos, ¿eh? Vamos a guardar esta save os como. Vamos a guardar acá. Esto vamos a poner acá geometry geometry tuto acá, vamos a guardarlo acá geo01. A esto vamos a llamarle doble clic, vamos a llamarle acá por ejemplo terreno. Y ahora acá está la parte del geometry node, ¿no? Vamos a separar acá, todavía no hay un selector, pero podemos darle acá un. Vamos a lo mejor acá, ¿no? Vamos a hacer un más acá. General, vamos a crear uno como un layout. Y acá le vamos a poner Geometry Nodes. Entonces acá, si nosotros lo guardamos, ya tenemos acá nuestra. Bueno, environment, ¿no? Nuestro ambiente de trabajo, digamos, ¿no? Vamos a guardarlo, save. Y acá en Geometry Nodes, vamos a separar. Y acá vamos a seleccionar.
Geometry Nodes. Acá, en esta opción donde están todos los editores, acá hay un editor que se llama Geometry Nodes, o puede ser con Shift F3, ¿no? Pero vas a hacer acá Geometry Nodes, ¿bien? Entonces, ahora, acá, Geometry Nodes es un modificador, entonces acá nosotros vamos a asignarle el espacio de trabajo, aplicarle el espacio de trabajo para hacer los nodos de geometría, ¿no? Las réplicas, las distancias. Pero yo no lo voy a hacer acá, porque lo lógico es que yo antes pensaba que acá, en este suelo, yo le aplico el Geometry Nodes y, bueno, van a ver que conectando un objeto, entonces, o sea, ese es el Geometry Nodes de este, ¿no? De este terreno. Entonces, yo pongo un objeto y en este objeto se conecta y va a replicarse acá las instancias en este suelo, y no es así. Tienes que utilizar un point cloud. Y en ese point cloud asignas tú el geometry nodes, y en ese geometry nodes tú asignas el suelo y asignas las partículas o los objetos, las instancias que van a estar en este suelo, pero a través de un point cloud. Entonces acá le damos objeto o shift E, o acá object o what, y vamos a seleccionar point cloud. Así nomás, ¿eh? Seleccionamos nomás point cloud. Y acá vamos a ponerle acá instancias. Para, bueno, acordarnos un poco, ¿no? Instancias, ¿no? Y aquí en este point cloud instancias, aquí es que recién vamos a seleccionar, en este objeto vamos a darle el modificador de geometry nodes, ¿no? Geometry nodes. Seleccionamos y ya se generó. ¿Ven cómo se han creado con unos noditos? Aquí está el geometry nodes, ¿no? Podemos llamarle cualquier nombre. Y vamos a llamarle de repente, para que sepan que puede ser varios geometry nodes, ¿no? Geo01. Y acá también se replica, ¿no? Quiere decir que acá puedes tener varios, ¿eh? Y acá se replica, quiere decir que esto, lo que hagas acá, va a funcionar en este modificador que está aplicado al point cloud instancias. Entonces, hasta acá se ve medio difuso, ¿no? Dice, ¿pero qué? ¿Por qué? Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a un poquito esto porque me gustan los terrenos grandes. Y vamos a aplicar el control A, aplicamos la locación y el scale, ¿no? Listo. Seleccionamos nuevamente distancias, el point cloud. Y acá tenemos el nodo de entrada y todo lo que hay acá va a procesar hacia el nodo de salida, lo que vemos acá, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar para empezar. No tengo ninguna nada que mostrar, ¿no? Cierto, tenía razón. Vamos a con este botoncito vamos a tapar todo esto y vamos a crear un Shift A, un mesh. Vamos a crearle pues un cubo. Un cubo, uno, modo edición, GZ. Vamos a unos edificios, ¿qué les parece? Unos edificios, ya, a ver, G, vamos, ya me emocioné, ya. Quería hacer algo simple, pero voy a, bueno, modo edición, con A, seleccionamos esta parte, GZ. Ahí está, ¿no? Está más o menos, pero control Z. Para que sea todo, activamos acá, para que sea transparente, ¿no? Para que también pueda seleccionar los puntos de atrás. Modo 1. Seleccionas, ya seleccionó modo atrás, activado esto, ¿no? Para seleccionar también los vértices de atrás. GZ. Vamos a hacerlo ahí nomás, ¿no? Un poquito más. Ahí está bien, porque con nodos también esto lo puedes escalar. Eso es lo que quería, pero un estándar acá, ¿no? De ahí para hacer unas ventanitas, bueno, vamos a hacer un... Seleccionando esto, en modo edición, ya saben, Edit Mode, puede ser acá Object Mode y Edit Mode acá, ¿no? Edit Mode, Control R, seleccionamos una acá, ¿no? Un vértice, Control R, otro vértice, Control R, acá, y Control R otro, ¿no? Y acá, por ejemplo, acá un K de cuchillo. Y acá vamos a hacer una ventanita. Vamos a ver, acá seleccionamos una ventanita. Ahí está, ¿no? Espérate. Me he equivocado. Acá vamos a hacer. Acá de nice de cuchillo. Seleccionamos acá. Y acá, listo. Uno, enter. K de cuchillo. Acá, entro acá.
Enter, clic, clic, ¿no? Bueno, acá cae el cuchillo. Hacemos acá, clic, enter. Acá, rápido, no, porque un poco artesanal, ¿no? Pero bueno, entonces esto ahora vamos a modo caras acá, face. Seleccionamos esto y vamos a ponerlo hacia atrás. Este sí, este es el FI, GI. Pero no quiero que se hunda todo con un extrude. E de extrude, I. O acá creo que también lo podemos hacer, ¿no? Este es extrude. BB. Extrude región, ahí está. Extrude. Y lo podemos entrar. Listo. Y ese también, pero control Z, vamos a seleccionar los dos. Las dos caras para hacer lo mismo. Hacia atrás. Y listo, ahí está. Entonces volvemos acá. Y ahí está, ¿no? Si volvemos al modo objeto, bueno, ahí tenemos nuestro. Algo básico nomás, ¿no? Unas ventanas. Pero me parece que esto es muy. Creo que es muy. Muy atrás, ¿no? Me parece que es este. Seleccionamos las caras acá, ¿verdad? Ahora sí, vamos a estas dos. Yo creo que es mucho. Nuevamente el extrude acá. Extrude. Y vamos a ponerles un poquito más acá. Ahí nomás, ¿no? Claro, para que se vean las ventanas, ¿no? Y bueno, acá también, si quiero, podemos reforzarlo un poco con un grupo acá. Vamos a poner acá, ¿no? Con loop acá abajo, correcto. Y bueno, pues, en fin, acá nuevamente lo ponemos transparente. Vamos a hacerle acá vértices, volvemos a vértices, acá vértices. Seleccionamos acá, arrastramos. Y esto vamos a escalar un poquito para que sea como una especie de azotea. Es con S de escalar, E de destruir y escalamos todo, todo. Pero no quiero todo, así que yo lo que quiero es solamente ese extrude hacia adentro. Ya. Ahí está, ¿no? Bien, ahí tenemos nuestro edificio, ¿no? Bueno, vamos. Y bueno, si quiero acá lo puedo destruir un poco más, pero bueno, vamos a hacerlo así nomás. Algo rápido, un ratito. Ese es como, no sé, ustedes, no sé si ahí Bielsa y el director técnico una vez le dijo a Guardiola, pero ¿por qué te empecines en digamos, en entrenar bastante jóvenes cuando si un equipo grande tú podías seleccionar tal vez a trabajar con gente que ya sabe fútbol, ¿no? Ya, ¿no? Entonces él le dijo, es que necesito esa sangre joven, ¿no? Para formarla, ¿no? Es un poco así, ¿no? En este sentido necesito un poco modelar un poquito, ¿no? Un poquito más, ¿no? Como que no, ay, como que no queda bien, entonces un poquito más, ¿no? Pero nada, un poquito nada más, ¿eh? A ver, extrude. Ahí está. Con caras individuales es. Acá con caras individuales. Selecciona así como algo que se sale, ¿no? Listo. Bueno, ahí está ya. Entonces este lo voy a poner edificio, edificio nomás. Edificio. Este va a ser mi primer asset, mira, asset, ¿eh? Y acá también vamos a ver lo que es assets, los assets, ¿no? Entonces acá vamos a crear otro espacio de trabajo, ahí está, espacio de trabajo. Y lo podemos también, pero no, acá no. Vamos a llenarlo de acá del layout, ¿no? Siempre la base. Acá general, layout. Y acá vamos a ponerle asset browser.
¿Qué es enlace browser? Es un espacio donde tú puedes ahora sí guardar materiales, animación, geometrías, meshes. Eso es genial, ejemplo. ¿Dónde está eso? Acá. Lo buscamos nuevamente y acá, Assets Browser. Entonces acá, ya tenemos nuestro Geometry Node, nuestro ¿no? espacio de trabajo y nuestro espacio de trabajo de Assets Browser. Entonces acá, por ejemplo, yo quiero este edificio usarlo siempre, ¿no? Imagínense. Entonces yo en acá, aquí en edificio le doy clic derecho y de data make mark asset. Ya sé, pero espérate un ratito. Antes de eso voy a darle un shift add al transform para que todo se transforme, ¿no? Ahora sí, clic derecho y de data mark asset. Y aquí se ve el edificio, ¿no? Y esto yo lo puedo usar en cualquier momento, no sé, estoy en otra escena o en otra cosa, yo siempre lo jalo nomás. Mismo así como Unreal o Unity, en fin, lo jalo nomás y se genera otro edificio, ¿eh? Lo jalo y se genera. Y bacán, ¿no? Entonces, este es el enlace browser. También hay para materiales, ¿eh? Ahorita vamos a ver los materiales también. Por ejemplo, miren, vaya para ir mostrando esto. Acá, por ejemplo, esto yo quiero darle un material. Vamos a modo Look and Death, y acá, por ejemplo, quiero darle un material new, material, por ejemplo, azul, ¿ves? Un poquito metálico. Okay. Y acá pongo edificio, max, edificio, ¿no? Entonces acá me voy a shading, y le doy acá en este espacio, yo le doy clic derecho, mark asset. Y acá ya se me va a mostrar, ¿no? Entonces, miren, ¿eh? Entonces, por ejemplo, yo tengo cualquier otro objeto. Un monkey. Este monkey nunca usa el monkey, ¿no? G, el monkey, miren. S, control 2. Bueno, acá tengo mis quicks. Share smooth, ¿no? Entonces, quiero asignarle este. Por ejemplo, ahí vamos a ponerle, por ejemplo, otro material, ¿no? Por ejemplo, material este. Voy a ponerlo rojito. Y acá sí puedo poner metálico. Y nada de roughness. Ahí. Eso es más bacán, ¿no? Y pongo rojo, ¿no? Rojo metálico, ¿no? Mat. Mat, como nomenclatura. Rojo metal, ¿no? Y también le hago un clic derecho, un mark asset. Y acá también ya se mostró, ¿ves? Bonito. Pero por ejemplo, ya, yo quiero asignarle otro material que tengo acá. Lo arrastro nomás acá. Y quiero asignarle ahora el rojo metálico. Lo rastro. No me reví. Con eso trabaja bien bacán, ¿no? Y también hay para animaciones y otras cosas. Bueno, en fin. Pero miren acá. Ya. Pero este era azul, ¿no? Bueno, bonito, sí. Ahora lo despido. Y vamos a continuar. Vean, esto es realmente esto. Esto realmente no creo que. No sé. Ahora vamos al azul. Este es un. Vamos a poner un poco más. Vamos a asignarle acá un. Ya, cavity, ¿no? Listo. Ya tengo el primer mi primer rápido, vamos a hablar, mi primer asset, ¿no? Y saben que acá están los assets, ¿no? Acá están edificios, se llama. Pero bueno, no, no lo utilizaron, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Esto lo vamos a correr un poquito a ver dónde están las instancias, el terreno. Es así, ¿no? Acá, Q, listo, el terreno, a ver, vamos a aplicar esto, listo, ya está ahí. Entonces ahora vamos a jalar esto acá, vamos a poner un poco más chico, entonces que sea un poco proporcional al terreno, ¿no? El terreno yo creo que está bien, pero vamos a poner un poco más grande. Sí, ¿no? Sí, para que se vea. Para que se vea, ¿no? Es muy interesante acá. Y ahora el edificio, con ese escalamos. Más o menos ahí, ¿no? O sea, proporciona un poco a la ciudad, digamos, ¿no? Que quiero hacer, que pretendo, ¿no? Y ahora ahí, para que vean que después ahí. Controlar, aplicamos todas las informaciones. Y esto con G. Vamos a hacerlo así mejor. Con esto, con la flechita. La jalamos por acá. Todo, ¿eh? Listo. Que tenemos nuestro terreno,
Listo. Ahora, ¿qué quiero? Vamos a esto, pero esto. Quiero o sea, ya algo rápido, unas naves, ya unas naves. Unas naves. Cubo nomás, siento que no me hacen guano. Lado con 3, shift, lado de. Subimos acá. Algo rápido nomás, ya no. SZ para escalar. Vamos a tapar el edificio también. GZ para bajarlo también. Esto es, a ver, esto es con tap o acá en modo edit. Vamos a hacer un corte acá. Control R. Un corte acá. Ese acá transparente para que también seleccione las caras de atrás. Este, ¿no? Y acá, por ejemplo, vamos a hacerle un G. Bueno, vamos a hacerlo con esto, ¿eh? Así. Clic acá. Vamos a bajar un poco esto. Listo, que está acá, vamos a jalarlo. Ya. Y bueno, como no quiero todo, bueno, vamos a hacer un corte con Control R. Acá hacemos un loop acá. Hacemos otro loop acá, Control R. Sí. Control R. 3. Acá. Bueno, podemos hacer todo el loop, pero voy a hacer otra vez el esquinaje, ¿eh? Acá para solamente hacer acá esta parte nomás la nave, pero un poco más abajo creo que es acá. Enter y acá el kilo. Enter, listo. Lo mismo acá en el otro también. Me he hecho un mirror, ¿no? Bueno, voy a hacer mirror, mirror, mirror. Voy a hacer mirror de esto. CDC. Listo. Vamos a cortar acá. Vamos a hacer un corte acá, ¿ya? Me vamos a cortar acá para hacer mirror. Control R. Ahí. Y vamos a cortar toda esta parte que está acá. La vamos a cortar. Seleccionamos todo esto que está acá. Suprimir. O con X. Vértices. Y acá vamos a agregar un modificador que se llama mirror. El modificador mirror está acá. Y ahora sí, todo lo que hay acá se va a mostrar en el otro lado, ¿no? Y acá le hacemos un clipping para que acá los vértices no se traslapen, ¿no? O sea, acá estos vértices no se van a traslapar, listo. Entonces acá, modo 7, para que sea más chévere esto, vamos a seleccionar ahora esto. Mira, van a la G y el otro lado también, yo también digo que sea más tres. Listo, acá, por ejemplo. 7, a ver, vamos a hacer acá Control R, una especie de Control R, es mucho, ¿ves? Con K haces un acá nomás, como una especie de cabina, ¿no? Enter, cabina acá, y acá vamos a hundirlo esto con extrude, ¿se acuerdan? Seleccionas extrude y bajas un poquito aquí. Acá con Control R le das como un bordecito. Un Control acá, un bordecito le das acá. Control R otro bordecito acá. ¿Cómo para qué? Poca gracia, ¿no? Bueno. Bueno, ya, si algo rápido, pucha. No me quiero tampoco. Bueno, acá vamos a modificar. Acá había acá era, ¿no? Sí. Acá vamos a hacer el ala. Con K, ¿no? Con K de. De knife de G para bajar, enter, y acá va a ser un alero. Va a ser rápido, ya no va a tardar tanto. Listo, acá seleccionamos modo cara, seleccionamos esto y extruimos con E, extruimos S, escalamos. Y como me gustan las naves hacia atrás, como que hacia atrás. Listo. Bueno. Con R para acá ajustar un poquito. R acá también. Acá vamos ajustando un poquito esos nuevos bordes, ¿no? Ahí va quedando ahí la nave, ¿no? El trip. Acá atrás. Bueno. Y la verdad es que no quiero hacer mucha cosa.
Pero acá también voy a hacer acá 1, 1, acá está la puerta trasera. Vamos a quitar esto. Vamos a, ahora vamos a seleccionar Edges. Acá este. Como hay, seleccionamos todos los edges, creo. No, este no. Ahí nomás, vamos a darle un pescal escape. Eso sí. Un poco más. Digamos que acá para que vaya el fuego, ¿no? El luz de poder o así, ¿no? Entonces acá volvemos a esto. Ahí está, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? Ahí está. Vamos a destruir esto. Perfecto. Vamos a dejarlo ahí nomás. Esto debería salir un poco, ¿eh? ¿Sale? Sí, ahí va, genial. Bacán. Ahí está saliendo, listo. Ahí está el motor ya. Tenemos el motor, vamos a darle un poquito de control R de soporte acá. El control R soporte acá también arriba. Como acá también, el control R, bueno. Ya va a tener. El curso era digamos, la muestra era de Geometry Nodes. Pero bueno, ahí nomás. Ya ahí nomás queda. Ahí nomás queda. Sí, ahí nomás queda. Nomás queda Cristian, por favor. No tengo los cines. Listo. Bueno, ya listo. Esta es una nave. Entonces acá ahora, tiene esto ahí. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Control A, aplicamos todo al Transforms. Y acá esto lo ponemos nave. Nave. Y lo hacemos un asset también para que vean, mira. Clic derecho. Y de data, mark asset. Esta es la nave, ¿ves? Yo tengo mi nave. Perfecto. Y eso también, pues, conjunto con el edificio, lo movemos, ¿no? Lo movemos por acá, pero vamos a un poquito, vamos a darle un poco menos por ahí, porque más o menos proporciona con el edificio, pues, ¿no? Controlar al Transforms. Y ahora sí lo movemos, ¿no? Ya. Ahora, voy a hacer ¿qué más? Edificios, tanto, tanto ya. Ahora, quisiera hacer un poco de vegetación, porque eso es lo que vi y eso sale bien fácil, o sea, algo rápido nomás, como una flor, una vegetación así. Y bueno, voy a hacer algo poco rápido, con un plano nomás, me parece que era así, con un plano lo hacía. RX 90, para doblar. 1, modo frontal. GZ, S de escalar, X, vas apretando las ahí más o menos. Y acá le ponías como una especie de control R y con la rueda de ratón haces varios loops ahí. Y acá seleccionas solamente esta parte y activas el proportional editing. Y con ese tratas de que esto sea como una especie de así, ¿no? De pastito así, ¿no? Ese, un poquito menos ahí, más o menos ahí. Y acá vamos a tapar esto. El plano no, pues. El edificio también, ya ahí tenemos solamente esto. Seleccionamos todo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta parte que está acá. Esto que está acá. Y congelo, movemos, ¿no?
proporcionarlo. Vamos por ahí. Canje. Vamos un poco así. Una rotada. Ahí va, más o menos. Ahí va, ahí va. O sea, la idea es, ya saben, la idea es así. Y cuando tenemos, bueno, acá un Shader Smooth, Object Shader Smooth. Y algo así, ¿no? Como que. Y esto lo hacemos como que varias veces, ¿no? Vamos a aplicar todo, control A, al Transforms, y vamos a, en 7 vamos a hacer acá, seleccionar esto, Shift D para copiar, R para rotar un poco, ¿no? Y acá lo movemos, lo achicamos un poco, G, Z, y lo movemos R, lo rotamos un poco, ¿no? Y yo esto también, ¿no? Shift D, R, lo rotamos un poquillo. Escalamos G y acá lo rotamos algo así, así, y también lo ponemos un poco con ese, lo escalamos G, algo así, ¿no? Estos tres vamos a algo así, ¿no? Y bueno, estos también, a ver, Shift D, lo rotamos un poco por acá. A ver, lo jalamos un poco, sí. Más o menos ahí, mira. Más parece una base, ¿no? Es pues, controlada al transformador. Tocamos todo ahí porque está en la base el punto, ¿no? Y esto, bueno, conjuntamente con el edificio, que lo vemos en proporción, es más chiquito también, ¿no? Es más chiquito, más chiquito. Más chiquito. Controlada al transformador y lo jalamos acá. Bueno, teniendo esos tres assets, vamos a comenzar, ¿eh? La nave, el edificio y este, el paso del terreno. Tenemos el terreno acá. Acá tenemos las instancias, que es nuestro Geometry Nodes, ¿no? Acá vamos a llevar la instancia Geometry Nodes y tenemos acá el Go, ¿no? Todavía no hemos seleccionado nada. Aquí en modificadores. Acá en instancias tenemos esto, ¿no? Bien, aquí están las luces y bueno, los materiales, ¿no? Los materiales. Bueno, vamos a hacer los materiales. Miren, ¿eh? Los materiales. Vamos a hacerlo rápido. ¿Cómo sacar esto? Un rapearlo rápido nomás. Vamos a aplicar el mirror, ¿ya? Ya esto como está, ya vamos a aplicar el mirror ya, para que podamos un rapearlo. Vamos a así, mirror. Aplicar, pero tenemos que salir modo objetos. Mirror acá, aplicar. Listo. Dice acá mirror aplicado. Entonces acá ahora vamos a darle un seleccionar todo, seleccionamos todo. O con A seleccionamos también. Y damos un simple, un wrap nomás, ¿no? Un Smart UV Player. Ok, si vemos acá. Si vamos acá, ¿dónde está el UV Editing? Vamos a ver que acá ya nos generó nuestro. Es un rapeado, ¿no? Algo rápido nomás, ¿eh? Porque también. Yo quiero setear esto. Ahí nomás, ya listo. Sí, con eso ya lo podemos. Entonces acá. Vamos a. Acá hay una. Aquí hay una bonita página que se llama Texture Heaven. Lo voy a poner ahí abajo. Que bueno, acá no hay muchos, pero son gratuitos. Entonces acá puedes seleccionar, por ejemplo, rocas para el. Para el terreno, todo, ¿no? O terreno, mira, terreno también es terreno. Podemos seleccionar. Vamos a ir seleccionando. Ahí está, acá, mira, ¿no? Está bonito este, ¿no? Pero vamos a hacer uno de tierra, sí, este. Damos clic. Y acá puedes apoyar si quieres, ya tienes que apoyar acá. Y acá vamos a darle al Maps, ¿no? A todos los mapas. Y no quiero 2K nomás. Ahí está, hasta 8K, miren, ¿no? 2K nomás. PNG. 2K, acá vamos a Geometry Tutto 3 2K, aquí estaba, ¿no? Geometry Tutto, acá vamos a poner texturas, y acá las rocas, y vamos a regresar nuevamente. Metal, algo metálico como para que sea chévere. Algo rápido nomás. Mucho, ¿no?
Python, de repente es bacán. Andemos acá, este. Hay varios acá. Bueno. Para crear un poco más realismo nomás, ¿no? La verdad no. Hay otros que también es el CGI texto. Y es bacán también. No, no, mejor no. Esto, para que sea mejor, mejor. La nave así nomás, aunque. Hay otro que se llama CGI Texture, creo, ¿no? Texturas 3D, esto es lo que vamos a hacer, ¿eh? Hay uno que es este, tiene más variedad. Mexicano de materias, este CGI Texture. Mira qué bacán, mira. Vegetal. Hay uno que es Sci-Fi, creo, ¿no? Stone, metal y ras. Varios, bueno. Quería metal. Metal. Ya mira, acá está un hay un poquito más interesante, ¿no? A ver, 3K. Primera materia, a ver. Ver materiales, a ver acá, pelo, metal. Metales ferrosos. Ya, bueno. Acá hay uno tipo sci-fi, no sé, pero hay uno. Vale. Debe no ser de acuerdo. Bueno, ya voy a hacerlo rápido, ¿eh? Porque me estoy tardando mucho. Ahí está, ahí está. Los paint, ya, aquí está, justamente vienen los paint. ¿Dónde estoy corriendo acá? Metal acá. Está, este metal acá, metal. Paint. Ah, está, scratch metal acá. Acá, bueno, tienes 15 créditos, es gratuito, pero. Te puedes cargar hasta, bueno, medio dice, ¿no? Larsen no puedes. Ah, bueno. Bueno, ya vamos a seleccionar este ya. Y acá sí puedes. Ya, bueno. Metal Ras, a ver. Ya, bueno, vamos a seleccionar este ya. Para no tardar tanto. Esto está archivo TIFF. ¿Qué es eso? Vamos a hacer esto. Ya bueno, vamos a hacer este. Ah, no, todo, ¿no? Acá está, este es el. A ver. Este es por. Ahí tienes que descargar de todos acá. Uno por uno, vale, uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Claro, no te venía, cada vez no te venía empaquetado, tienes que hacerlo así. Y acá hay variante de color, mira, del vídeo, qué bacán. Acá hay varios, es. Vamos a seleccionar este, que es más tan bonito. Este, el azul está bonito. Guardar. Listo, ya. ¿Y ese dónde está? Se supone que está en. Ya, bueno. Este es el metal. Vamos a poner acá metal. Metal nave. Okay. Y vamos a hacer este, sí. Vamos a meter todo esto acá. Y esto vamos a extraerlo. Rock strong, ¿no? Listo. Ya. Entonces acá, volvemos acá, vamos acá a modo Geometry Nodes. Vamos primero a darle una texturita ya. Esto también. Vamos a darle tap.
U de un wrap nomás de, toque nomás. Para que lo conozca, listo. Ahora aquí vamos a shading. Acá. Y en esta vista, pues podemos acá darle una nueva textura, ¿no? Use Nodes. Vamos a darle acá una textura nueva. Y acá vamos a ponerle el terreno, ¿eh? Y acá hay una buena opción que es el nodo wrangler, que es como una especie de nodo wrangler, tienes una especie de atajos de shortcuts, ¿no? Pues solo para textura, para que ya una vez te conectes todos en el principal shader, es control shift T. Entonces tú acá agarras, seleccionas este, el nuevo principal, y control shift T, y de una buena vez, acá en texturas tú puedes seleccionar todo esto, ¿no? Y te lo va a conectar a cada uno de los inputs. Las principal texture setup y pum, te los ha conectado. Y aquí está tu textura, ¿ves? Genial, ¿no? Mira qué bonito se ve. El material es ese. Pero yo quiero más escala, creo que es. Quiero un poquito menos de escala, creo. 0.5. No, un poquito más, creo, ¿no? 2. Acá, vamos a ver. 2. Hasta ahí más, ¿eh? 5, 5, 5. No, no, no. No, yo creo que es 2, 2, 2. Ahí está, ¿no? A ver, 3, 3, 3. Pero más grande, ¿no? A ver, 0.5, 0.5, 0.5. Está más grande. No, no, está bien. No, no, está bien. Ahí yo creo que. Yo creo que ya está bien. Y ahí está bien, listo. Vamos a guardarlo. No te olvides, Cristian. Acá en la vista. En la vista. Aquí en la vista vamos a darle con un Sky Texture. Vamos a ver. A ver, color. Sky Texture. Aquí podemos irnos a Words. Award. Y aquí está, ¿no? Y acá seleccionamos el ¿no? Así para que sea un poco más, ¿eh? Está. Y se ve un poco con. Está así un poco más, ¿no? Más bacán. Ahí está mi Sky Texture. Y lo vamos a dejar 3. Y creo que ahí está bien. Ya listo. Ahí lo dejamos, ¿ya? Ya, listo. Vamos a guardarlo. Ya. Entonces ahí, teniendo eso ahí, vamos a continuar así. Pero vamos al modo sólido. Sólido. Y ahora sí, vamos acá y tenemos nuestro acá y todo. Y ya vamos a comenzar a ver la parte de Geometry Nodes. Tenemos esto acá, modo sólido, correcto. Y vamos a texturizar nuestro edificio también. Un momentito, que a veces me lío un poquito. Hace tiempo que no hago directo, pues, ¿no? Entonces, acá. Bueno, para el edificio acá había varios concretos, ¿no? Vamos acá. Texture Heaven, aquí está, Texture Heaven. Vamos a buscar acá para el edificio. Texture Floor, ¿no? Que es edificio. Sí, algo bonito, algo bonito. Por ejemplo, algo medio más medieval, tipo castillo. Building. Aquí había algo de building concreto, creo. Acá. Ah, por ejemplo. Sin liarme tanto. Está bonito esto. All maps. 2K. Y acá le ponemos el edificio.
edificio. Acá lo guardamos. Listo. Entonces acá, texturas. Edificio. Acá también lo extraemos, ¿no? Extrugir. Ya tenemos nuestra textura de edificios. Y este es, bueno, el terreno, ¿no? Ya sabemos que está afuera, ¿no? Listo. Y entonces acá, bueno, vamos a crear un nuevo material, ¿correcto? Punto para acercarnos. Y vamos a crear dos materiales básicamente acá, ¿no? Acá en material, vamos a crearle un material nuevo que se llame metal. Metal. Y acá, vamos acá. Y acá en metal, vamos a darle un base color un poquito más abajo, un metallic. Un rough es casi nada, ¿no? Para que sea bien metálico, ¿no? Ajá. Pero no sé si hay que darle un shader, un solidifier. Si éramos un bebé. No, no, un Solidify creo que es. ¿No es eso? Creo que me estoy equivocando. Ah, está bien como está. Y hay un Subdivision. Ah, mira, se ve más, más moderno, ¿no? Tiene más onda, ¿no? Q, Smooth, ahí está, uff, listo. Quizá acá hay que poner un poquito más de control R. Ah, sí, pero hay que. Okay. Ya bueno, ya, no me olvidé tanto. Ya listo, entonces acá vamos a darle un material metal, pero no quiero todo el metal, solamente quiero unas partes nomás. Por ejemplo, esta parte que está acá, ¿no? Vamos a sacar esto, vamos a hacer esto, vamos a 3, vamos a hacer esto, vamos a encender esto, H para ocultar esto, ya, muevo 3 acá, volvemos acá, tap, acá, vamos a hacer esto. Clic acá, esta parte nomás. Entonces yo quiero esta parte nomás asignarle. Assign. Listo. Ya. Yo quiero el resto, le doy más para otro material, claro, ¿no? Este es cuerpo. Cuerpo nave, por ejemplo. Cuerpo nave. Y acá en ese cuerpo nave sí, en shading, shading creo que mejor lo haces, ¿no? O sea, donde corresponde, pero ¿no? Tiene que ser, ¿no? En shading acá seleccionamos object, en shading sí. Vamos acá, seleccionamos este cuerpo nave. Y acá nuevamente hacemos esto, ¿no? Seleccionamos las texturas de metal. Control Shift T y hacemos para que nos abra el principal y metal nave, ¿no? ¿Se acuerdan? Seleccionamos no este, sino el azul, quiero ya, ¿no? Seleccionamos todos estos. Y damos principal textura Z. Y ustedes van a ver ahí. Que no pasa nada porque tengo que asignarlo. Entonces acá vamos a asignarlo. ¿A qué quiero asignarlo? Pues vamos a 7. A esto que está acá. Por ahora quisiera esto, a ver, esto que está acá. Realidad todo, ¿no? Vamos a asignarle todo esto. Todo eso. Vamos a darle assign. Y ahí está, ¿no? Ah, pero tengo que control Z, tengo que señalarle acá a este para que también seleccione lo de atrás, ¿no? ¿Se acuerdan? 7, o sea, ¿qué tal queda? ¿Eh? No queda muy bien, parece, ¿no? Bien. Asignar. No sé. Y esta paja, ¿eh? Esta pajita. A ver, acá en normal. Hasta que vamos a quitar esto, vamos a poner un BAM. Un control A lo sacamos y vamos a poner un converter BAM vector BAM, BAM. Color hey tan ajá strange
Está prohibido, ¿no? Está prohibido. Esto lo he. Creo que no. Ay, no lo he. Es malo de playa, creo que no lo he. Ahí está. Esperamos 0.5, 0.5, 0.5. Ya lo tenemos, ya lo tengo. Vamos a seguir avanzando. Porque acá le sirve el BAM, pero. Ah, pues está. Sí, es normal eso. Ah, ahora sí. Ver. 0.5. Un momentito. Listo, bueno, vamos a volver. Acá también vamos a agregar otro más que se llama Luz, para que tenga como un motorcito, ¿no? Entonces acá vamos a modo edición, caras. Vamos a destapar esto para verlo bien. Vamos a asignar estas dos caras. Es todo, ¿no? Creo que. Oh, esto que está acá mejor, alrededor. Ya, esto que está acá, ya. Vamos a asignar luz, vamos a asignarle en blanco, correcto. Y esta luz vamos a darle un emission. ¿De qué color? Vamos a verlo acá. Acá, ¿de qué color? Bueno, un rojo. Un strange de 25, o sea, bastante. Y acá en el. Hacemos el bloom acá, ¿no? Ahí está. Radio. Ahí está. Ahí tenemos nuestra nave. Rápido nomás, ¿no? Y acá le podría poner una luna si quieren, pero bueno, ya. Bueno. Es que la verdad es que. Uf, acá un glass. Pero en realidad no se ve, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un glass acá. Vamos a hacer glass. Este es material. Principio acá, glass. Vamos a asignarle a este que está acá. Asignarle este glass. Glass. De color así medio negro. Y que tenga acá. Creo que aquí hay transmission, ¿no? Vamos acá hay settings. Screen space reflection. Correcto. Y aquí. Tienes que poner, ok. Tienes que poner algo así de transmission. ¿Por qué viene que es transmission? Poner eso, bueno. Ah, refracción, acá está, listo. O esto, bueno, ya se ve, ¿no? Solo que adentro no hay nada. Y acá el IR, el IR tiene pues acá, ¿no? Ajá, bueno. Vamos a continuar bien. Entonces acá tenemos nuestra nave ya listo. Esa super nave. Y ahora acá. Esto vamos a asignarle un simple material de gras. Y acá vamos a hacerlo acá. Solamente vamos a asignarle un verde. Un verde así, ¿no? Después lo podemos variar, vamos a verlo después. Y vamos a poner un poquito de su surface scattering. Un poquito nomás para que se vea más. Y esto
Vamos a asignarle todo esto y controlarle materias, ¿no? Perdón, materiales. O sea, seleccionas todos y al último el que quieres, ¿no? Ya, este es el grass, correcto. Y el edificio, ¿dónde está el edificio? Creo que lo. El edificio lo. Aquí está el edificio. El edificio también, ¿no? Vamos a hacerlo con una especie de algo rápido nomás. Material edificio, bueno, acá vamos a ponerle concreto. Gris, porque esa es tonalidad gris. Y acá vamos a convertirlo en alguna tonalidad gris, más gris, correcto. O si más oscuro, pero solamente para algunas partes nomás. Modo edición. Acá vértices. Y acá vamos a seleccionar acá para que también selecciones los vértices traseros. Y acá, bueno, vamos a hacer acá esto. Vamos a entrar esto con Shift. Si no tengo que quedar Shift, apretar. Seleccionas estos. Y yo creo que este también. Teniendo la tecla apretada Shift, seleccionas estos. Se asegura que la parte de atrás también esté. Con Shift. Este, ¿no? Porque en realidad son estos también. Y le das a asignar, o sea, en estos. Listo. Ya. Pero bueno, vamos a crear otro que es ya el material de ladrillo. New. Y acá vamos a poner ladrillo acá, ¿no? Ladrillo. Bien, ladrillo. Y acá entonces ya sabemos, ¿no? En el shading acá. Seleccionamos el principal 1010, control shift T para asignar las otras texturas, ¿no? Que sería el edificio, ¿no? El edificio este que está acá, ¿no? Y acá seleccionamos bueno, todo lo que se pueda, ¿no? A ver, ¿qué nos conecta? Listo, ¿nos conectó? Ajá, nos conectó, ¿no? Pero ahora tenemos que asignarlo. Entonces ahora vamos acá a modo tab y vamos a asignarle solamente a esta parte que está acá. Y teniendo la tecla apretada Shift, la parte que está acá, ¿no? Y vamos a darle Assign. Listo. Pero está al revés, ¿no? Creo que. A ver. Vamos a poner acá el brick. Ahí está. Y esta parte que está acá. A ver, vamos a ver. Esta parte que está acá, ¿no? No sé qué puedo hacer. Acá. Acá lo volteamos, más acá. Seleccionamos todo esto y damos un G. Un R. Lo rotamos ahí. Listo. Como uno no practica, se olvida, ¿no? G. S. Bueno, vamos a poner el G acá. Ahí más o menos, ¿no? Un R. Ahí está. Listo. Pensé que no iba a salir, ¿eh? Pero bueno. Ya, entonces acá vamos a seleccionar esto, miren. Vamos a ver si sale. Vamos a seleccionar esto. Y vamos a darle el shader assign. Listo. Y acá igual, ¿no? Vamos a ver. Y ahí sí, también tenemos que seleccionarlo las caras de atrás también. Desde acá seleccionamos las caras de atrás también. Nos aseguramos uno y vamos a Assign. Está asignado. Y igual, ¿no? Desde acá seleccionamos acá. Lo jalamos un poco y con R 90 lo rotamos. G, vamos acá de repente. Y ya, bueno, listo. Y para las ventanas, las ventanas, ¿verdad? ¿No? Entonces, las ventanas acá también otro nuevo material. New, y acá le ponemos lunas. Lunas luneras. Ya, bueno, acá ya, bueno, vamos a ponerlo acá también. El tipo glass, ya sabemos acá, escape reflection. Y acá ya está. Entonces, acá seleccionamos modo edición. Seleccionamos acá las caritas. Vamos acá a quitar esto.
Si hacemos las dos caras y le vamos a asignar eso, ¿no? Unas assign. Listo. Y acá se ve adentro, ¿no? Y acá le quitamos el rounding, ¿no? Para que sea así, se vea todo el rounding. Y vuelve la luna, pues algo así medio verde, así tonero, ¿no? Ahí está. Bien, está quedando bonito al final, ¿no? ¿Quién me diría? Acá también vamos a poner las lunas así más toneras. Bueno, acá. Ya, bueno, vamos a hacer, yo me estoy liando mucho. Bueno, y así tú puedes texturizar, hacer tus assets, ¿no? Entonces acá tenemos nuestros assets, a ver, asset browser. Y falta la planta, ¿no? La serie de la planta. Vamos acá a hacerle un join a esto que está acá, ¿no? Vamos a hacerle un join acá. Uno. A ver. Un join. Seleccionamos todo. Y con control G o de jirafa o control G. Hacemos un join. Y acá ponemos acá plantas. Correcto. Y teniendo un join ahí, hacemos un clic derecho. No, y de data make asset. Listo, aquí está mi asset, ¿eh? De las plantas. Y bueno, ya saben que el shading, todo lo que habíamos hecho, podemos absolutamente todo, podemos hacerle un clic derecho, un grass, por ejemplo, este, ¿no? Acá clic derecho, este ya está, este, a ver. Dentro del edificio, acá también hay otra forma de hacerlo. Acá, ¿no? Acá le das clic derecho al ladrillo, clic derecho, mark asset. Este ladrillo, clic derecho lunas, mark asset, y así, ¿no? Con todos, ¿no? Con todos nosotros querramos, ¿no? Después, si quieres, acá, bueno, también cuerpo de la nave. Mejor acá, clic derecho, cube. Acá están todos los materiales: metal, cuerpo de la nave, clic derecho, make asset, y acá vamos ya seleccionando, ¿no? Y ya saben, ¿no? Cosa que si por ejemplo yo quiero, no sé, ya saben, ¿no? Bueno, ya está por lo demás, pero voy a volver a repetirlo. Tengo un mono acá, ¿no? Monkey. Y si yo quiero asignarle este, vale, sí, nada más, ¿no? Y ya lo tengo, ¿no? Ya tengo con mi material, ¿no? Si quiero cambiar lunas, lunas. Y así, ¿no? Si quiero ladrillo, ladrillo. Ya lo tengo. Genial, eso está excelente. Simplifica un montón el trabajo. Y ya, entonces acá ahora, después de esto. Ah, unas rocas acá. Esto es bien fácil, ¿eh? Esto es bien fácil. Esto acá nomás hay un addon que se llama Extra Mesh. Acá, si vemos acá en addons, buscamos extra. No sé. Extra Mesh. Y acá, si seleccionas Extra Mesh, le das Control Shift, le cae en extra. Miren. Mesh. Acá hay Rock Generator, ¿no? Vamos acá. A ver. Sí, ahí en nuestra mesh han englobado el Rock Generator. Le damos acá en Mesh. Y vamos a generar un Rock Generator acá. Uno nomás. Ahí lo tenemos en Rock. Vamos a darle un aplicar todo. Vamos a ver, ahí vamos a tener un high acá. La roca está ahí, está muy grande, ¿no? Comparar los otros assets, vamos a tener GZ. Perfecto. Acá. Este no, la roca. GZ. Bien, vamos a darle un S para escalarlo. Más chiquito todavía. GZ. Y ahí, ¿no? Listo. Vamos a aplicar todo. Y GX para meterlo por acá. Aquí está mi roca, ¿no? Ahí está la roca y vamos a texturizarla con. De repente coloqué esto acá, ¿no? Terreno. No. Con nuevo vamos a poner la roca. Y acá vamos a poner así algo promiso, de medio marrón, así, ¿no? Un poquito de metal y para que tenga brillo.
Para que se vea. Bueno, ahí está, esa es mi roca, ¿no? O algo de repente. Sí, un poco más. Gris, ahí está. Ahí está mi roca, ok. Salvaria. Entonces, también, este es mi asset también, ¿no? Entonces, vamos acá, Objects. Rock, derecho y data, make assets. Ahí está mi roca, ya también. Listo. Entonces, ahora. Tenemos acá el terreno, nuestro terrenito. Y vamos a comenzar, ¿no? Entonces, vamos a Geometry Nodes. Seleccionamos. Vamos a tapar esto. Estos que están ya como assets. Vamos a taparlos porque son nuestras fuentes, ¿no? Ya, entonces ahora seleccionamos pues nuestras instancias y aquí tenemos, vamos a también tapar esto, necesitamos esto nomás y aquí vamos a geometría. G1, G1 es el nombre de nuestro editor donde vamos a poner nuestros nodos y aquí tengo que decirle a nuestras instancias sobre qué terreno dentro de la instancia va a hacer las réplicas o las repeticiones. Bueno, acá en Add hay varios atributos, nombres de atributos para randomizar que vamos a utilizarlo, color, geometría para transformar, que también input a un random, un punto flotante decimal para manejar el random, mesh para hacer operaciones booleanas, para hacer un division surface, pero básico. Este es vital, porque con esto tú replicas, con el distribute y con el instance. Bueno, entre otras cosas más, ¿no? No hay mucha en realidad, pero mira, acá básico es el point distribute, add y el point instance. Este es básico. En la distribución, tú vas a decir la cantidad que quieres acá de réplicas del objeto, ¿no? O del asset. Y en instance, acá le vas a indicar qué instancia o qué objeto de estos que he creado, nave, plantas, rock, voy a replicar. Entonces lo conectamos. Este es el input, o sea, este es de donde nace todo. Entre medias acá es donde todo lo que va a procesar y esto en el output es lo que vamos a ver acá, va a salir, ¿no? Entonces vamos a conectar este instance. Al principio te decía 1, ¿no? Recordemos que está en el point cloud, ¿no? En instancias, aquí. En este que es acá, ¿no? En el point cloud. Bien, entonces acá, y ahora conectamos el point instance. ¿Instancias de qué? Bueno, yo quiero hacer de mis plantas. Selecciono plantas y no aparece nada. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle además en qué geometría y sobre qué geometría va a trabajar esto. El point instance no, digamos, de por sí no se ve, entonces tenemos que distribuirlo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a mesh, perdón, a input, creo que input, attribute, color, geometry, input, object info, ¿ja? Y acá en este object info yo le voy a decir qué réplica de este nodo de plantas y de que va a tener una distribución de 1000 por 1000 sobre qué objeto quiero que replique. Entonces acá hay un nodo geometry, ven acá es del mismo color geometry, se puede conectar, lo conectamos, pero antes de conectarlo tenemos que seleccionar el objeto, ¿no? Podemos decir acá terreno o simplemente acá clic y seleccionamos acá, ¿no? Clic, ya hacemos acá terreno, ¿no? Y ahora sí, conectamos. Y en teoría debería verse. ¿Qué pasó?
Bueno, disculpa, por una razón no salía. Tuve que volver a cargar acá. O sea, hice X acá, edificio. Parece que cuando se convierte en gas ya tiene que hay algo ahí. Y le damos clic, ahora sí, geometría, geometría. Y ya está, listo. Ahí están nuestros edificios, ¿ven? Vamos a ver si podemos ocultar esto. Y ahí ven que están nuestros edificios. ¿Correcto? Ahora, pero yo quería las plantas, ¿no? Aquí están mis plantas. ¿Ven? Correcto. Entonces ahí están las plantas. Y pero yo quiero también más. Quiero más, ¿no? Entonces acá podemos nosotros sacarle para que acá tenga entradas. En vez de manipular el nodo, acá tenga entradas, ¿no? Entonces acá nosotros podemos decir que esa densidad, jalarlo acá. Y aquí aparece, ¿no? Entonces vamos. Y aquí aparece para manipular acá, ¿no? Entonces acá vamos a poner acá cantidad plantas, ¿no? Por ahí ponerlo, ¿no? Entonces cantidad de plantas yo lo pongo, por ejemplo, 1.5, donde va a ser mucho más, ¿ves? Le pongo 20. Mira, todo va a aparecer ahí. De plantas, ¿no? Creo que el material está un poco fuerte. Me parece, ¿no? Creo que es esto, ¿no? Está un poquito mejor, ¿no? Ya. Estas son las plantas, ¿no? Las plantas. Ya, disculpe un poquito, pero hace tiempo que no manipulo Blender con mucho pesar. Pero es una maravilla, sinceramente. Bueno, entonces está acá. Y volvemos acá, ¿no? Cantidad de plantas, ¿no? Y aquí, así podemos jugar, ¿no? 30, 30. Lo probamos todito, ¿no? Y aún así, mira, yo tengo una computadora así suave nomás, y aún así se puede ir, puede ir bandeándolo, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo. Y acá en Word, podemos ir bajando un poquito el. A ver, aquí en Word, el Strange a 1, un poquito más suave, ¿no? 2. Vamos a poner 3 ahí. Listo. Entonces ahí podemos ver las plantas, ¿no? Genial, mira, se mueve todo bien. Pero yo no quiero. Yo, y también, pero ya, yo no solamente quiero las plantas, sino quiero también la parte de las rocas, ¿no? Yo también quiero la parte de las rocas. Entonces ahora vamos a poner rocas. Vamos a volver acá. Vamos a poner a 15 para que no. No corra un poquito más rápido. Y bueno, acá le puedo poner un simplifier también, ¿no? Para que corra más rápido también, ¿no? Ya listo. Entonces acá vamos a ponerle rocas. ¿Cómo hacemos para poner rocas acá? Volvemos al Geometry Nodes. Y acá entonces vamos a usar un modificador que se llama Mesh Input Geometry Join. Geometry. Unir geometría. Entonces con esto yo voy a unir otra geometría. Y lo mismo, tengo que repetir este Point Distribute, ¿no? Para saber la cantidad de objetos que voy a replicar en el terreno. Y un Point Instance para indicarle qué objeto quiero que replique. Shift D para duplicar acá abajo. Y acá en vez de planta le ponemos pues roca, ¿no? Roca. Listo. Y ahora esto lo conectamos acá. Mismo shader de materiales. Y lo conectamos acá ahora, ¿no? Vamos a ponerle 0.5, porque es un poquito menos la roca. Y acá la geometría del terreno, ¿no? ¿Dónde quiero? Sobre el terreno, ¿no? Entonces también lo conectamos a la geometría acá, ¿no? Y acá apareció la roca, ¿no? ¿Ven las rocas? Y ahí aparecieron las rocas, ¿no? Entonces ahora ya tenemos rocas también, ¿no? Si bajamos un poco la densidad de esto, ¿no? 0.2, vamos a ver acá las rocas, ¿no? Están las rocas, ¿no? Lo que no se ve porque son medias negras, pero más grises, pero sí son las rocas, ¿no? Falta un poco de textura, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Entonces, ahí vemos ahí a la densidad, ¿no? Correcto. Entonces ahora, y ahora yo ahora lo que quiero es tener variedad de varias cosas, variedad de tamaño y rotación del pasto, así como variedad y tamaño de rotación de las rocas, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces, yo también acá voy a sacar la densidad de las rocas, ¿no? Saco acá. Y acá escribo, ¿no? Densidad de rocas. Voy a poner la cantidad para que se entienda mejor. Cantidad rocas, ¿no?
Y acá cantidad de rupias. Acá, bueno, me faltó acá el mayú la mayúscula. Cantidad planta, ¿no? Cantidad de rocas, entonces acá. Cosa que si estoy en un layout, por ejemplo, así, ¿no? Estoy, por ejemplo, acá. Ya necesito ir a los nodos, pues acá, de acá nomás me manipulo, ¿no? Cantidad de rocas, 5. Se llena todito, ¿no? Otra cosa que es súper espléndido, súper, súper espléndido, es que tú puedes cambiar el tamaño del terreno y las. Y este. Y la cantidad que tú has puesto se va a recalcular. Miren acá, yo no los miento, miren. Selecciono el terreno. Voy a seleccionar el terreno. Terreno, terreno, el terreno. Y mira, yo le doy acá S de escalar. Miren lo que va a pasar. Miren, también se instancia la cantidad de rocas. ¿Ven? Es increíble. El terreno es más grande y la instancia de rocas se ha autogenerado, ¿no? Bueno, entonces vamos acá a edificios, a instancias, perdón. La cantidad de roca vamos a ponerle pues 0.5 para que nos quede tranquilos. Y acá también 0.5, ¿no? Ya, entonces acá volvemos a Geometry Nodes. Entonces acá estamos acá. Vamos a ponerle pues 2 también, máximo, para ver algo, ¿no? 3 acá, los ojos. Entonces acá también vemos que. Entonces acá, bueno. Teniendo esto, entonces acá vamos a. Les presento el nodo que se llama. Además, vamos a ponerlo acá. Esto vamos a ponerlo acá. Y el nodo que se llama. En Geometry se llama Transform, ¿correcto? Pero hay otro que se llama Azure Randomize, ¿no? Esto lo que va a hacer es. Va a poner de orden aleatorio varias cosas, ¿no? En atributo tú puedes tener acá rotation. Vamos a poner los atributos están acá, miren, acá creo que puse los nodos de Geometry Nodes para que vean ustedes. Y acá tiene sus atributos, ¿no? En Object Info, en Boolean, Point Distribute. Aquí es Geometry Transform, ¿no? Acá quería tener los atributos. Transform Output. Por aquí dice los atributos, ¿no? Que son varios, pero bueno, ahorita. Atributos, ahí está. Los atributos son. Atributo de Randomize. Aquí puede haber escala, rotación. Aquí debe haber los atributos, ¿no? Los nombres de los atributos. Bueno, la cosa que es, los atributos son scale, entre los más importantes, position y rotation, ¿no? Vamos a probar, por ejemplo, vamos a poner más cerca esto para ver, ¿no? Entonces acá vamos a ver en escala, ¿no? Scale, ¿no? Scale. Tienes un mínimo máximo. Voy a poner acá 0.2 y un máximo de 3 para que se vea bien. Entonces esto, vamos a ponerlo acá en. Aquí. Bueno, evidentemente aquí no es, tengo que ir probando. Con Alt, seleccionas acá. Creo que es antes, es acá. Ah, ya, claro, acá están las plantas, ¿no? Y aquí está el randomize, ¿no? Si vemos, hay plantas más chicas y más grandes. Vamos a poner acá 0.2. Para que se vea, ¿no? Desde acá vas a ver que hay plantas más chicas y plantas más grandes, ¿no? Set. Vamos a ir variando el set. Y aquí vemos que hay variedad de plantas, ¿no? Hay más chicas y hay más grandes, ¿no? A ver si lo ponemos acá, no, si lo ponemos acá, antes del join, a ver. Controlar, vamos a ponerlo acá, a ver. No, tiene que ser acá, mira, acá no funciona. Tiene que ser antes del. Bueno, aquí sí está. Okay. Desde acá, ¿ves? Acá ya funciona. ¿Ve? Entonces aquí tenemos entre 2 y bueno, vamos a ponerle 3, ¿ya?
Y ahí va variando, ¿ves? Se achica. Igual con las rocas también. En las rocas vamos a tener una escala de las rocas y una rotación también todo. Acá vamos a darle un Shift D. Y vamos a hacer las rocas también un tamaño variado, ¿no? Y aquí se ve mejor, ¿no? Cómo han variado el tamaño de las rocas. Esta es más chiquita, esta es más grande, ¿no? ¿No? Y bueno, sería bueno tener una rotación también, ¿no? Bueno, 0.5 creo que sería mejor, ¿no? 0.2 a 2, ¿eh? 0.2 a 1.2. Así, para que sea, no sea tan grande las rocas, ¿no? Entonces, ahora yo quiero una rotación. Entonces, acá hago un Shift D. Y le voy a dar un atributo de Rotation, Rotation. Este atributo vamos a darle un. Pero acá lo bueno es que tiene, no solamente tiene de punto flotante, sino tiene vector. Entonces acá puedes manipular mejor tanto el mínimo en X y Z y el máximo en X y Z, ¿no? Y su set, ¿no? No se puede ser. Entonces acá le damos tipo vector, rotation. Es, ahí ya varía un poco por el set, ¿no? Es aquí, está variando por el set. Y acá, por ejemplo, en Z le podemos poner así para que rote, y acá un menos así para que vaya rotando así. ¿Ven? Rotando así aleatoriamente, ¿no? Y genial, ¿no? Ahora ya tenemos, ¿no? Y acá también una rotación también para mis amigas las plantas, ¿no? Shift D. Y lo vamos a poner acá. Y acá ya tiene una rotación también, ¿no? Bueno, en Z, en X. Ahí. Ahí, ¿no? Un tipo maleza, ¿no? Ahí está. ¿Ven? Ya como que hay más, algo más natural, ¿no? Voy a bajarlo un poquito para que se manipule mejor. Ahí está, ¿no? Entonces, y ahí tenemos eso, ¿no? Entonces tenemos nuestra rotación. Vamos a ponerle uno de pasto, ¿ven? El pasto como se ha rotado. Y tenemos nuestras rocas también, ¿no? Así aleatorias, ¿no? Chicas y aleatorias, ¿no? Ahora nuestros edificios, ¿no? Los edificios, ¿no? Ahora, entonces acá lo que podríamos hacer es separar un poco también las rocas, ¿no? Creo que las rocas están muy unidas al pasto. Vamos a separarlas, ¿no? Vamos a hacer un Shift D Attribute Randomize, ¿no? Igual como en vez de Flow Vector, me parece. Y acá creo que es Position, si mal no recuerdo. Position. Entonces vamos a ponerle otras las rocas. Vamos a poner Position. Se han ido todas, ¿no? Todas están acá ahora. Todos están acá, ¿no? Entonces ahora en position vamos a poner las aleatorias en X y en Z, ¿no? Entonces en X máximo vamos a poner ahí y en Y así, ¿no? Z así, perdón, en Y así, ¿no? Vamos con 7 para ver bien las rocas, las distancias, no sé si bien, ¿no? Pero bueno. Y un Z ahí a la cera, ¿no? Ahí se ve, solo que no se ve mucho porque acá lo he puesto poco. Ahí están las rocas, ¿no? Aleatorias, ¿no? Bueno, vamos a dejarla así, ¿no? Para ahora, para avanzar, porque no se puede quedar pegado aquí estas cosas. Se había ido viendo, intentando ver, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que falta? Vamos a poner un poquito de color al gras. Vamos a poner el gras 1.5. Un poquito de color variado. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entonces ahora
Vamos a ir a Shader Editor, al Shader Editor, al Shading. Y acá, al Shading, el Shading, vamos a variarle acá, ¿no? Vamos a Objects, vamos al Grass, ahí está. Y vamos a traerle un, vamos a ver acá, Object Info, un random acá, un random. ¿Random de qué? De color, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vamos a hacer un random con un color RAM, el famoso color RAM. Entonces acá nosotros podemos colocar el random acá al FAQ. Miren, y podemos decirle, por ejemplo, entre este y este, si hacemos este, para que entre dos se cree un nuevo color, ¿no? O sea, acá yo lo voy a poner color un verde así, medio oscuro, ¿no? Hay uno que es constant, ¿no? Que va así, tac, tac, tac. Pero vamos a ver ya. Ahí está, para que vaya más matices, ¿no? Bueno, entonces acá obviamente entre este es un color más oscuro, vamos a poner más oscuro. Este lo enseñó el señor Pablo Vázquez, ¿eh? Que vi en el último tutorial y me encantó. Acá lo vamos acá y así más o menos. Otro más para que haya más variedad. Sí, un poquito de repente rojo, ¿no? Como naranja, para que tenga también tipo naranjita, así, ¿no? Hojas así de como de, ¿no? Acá naranja así un poco más oscuro. Y acá, por ejemplo, hacemos un verde, sí, limón fuerte, sí, bacán. Amarillo, sí. Y acá un amarillo, sí. Más bonito, ¿no? Más así, como que. Miren lo que va a pasar, ¿eh? Y ahora lo conectamos al color. Compilar. Y miren la cantidad diferente de variedad de color que tenemos, ¿eh? ¿Ah? Y yo creo que lo voy a poner acá un y acá podemos ir variando y se va cambiando, ¿no? Creo que acá entre medias voy a poner un amarillo así como para que, ¿no? Un amarillo así como para que, para que le, uff, qué bonito, ¿eh? Para que le un poco de vida al pasto, ¿eh? Y ahí tenemos un pastito bonito con diferentes tonalidades de verde, ¿no? Como es el pasto, ¿no? Un poco, ¿no? Y ya está nuestro bonito pastito, qué bonito, ¿no? Ya, bueno, voy a avanzar porque la verdad es que me estoy atorando mucho. Discúlpeme más bien, ¿eh? Ya, ¿qué más era? Ah, ya. Los edificios, ¿no? Los edificios, ya. Faltan los edificios y las naves, ¿no? ¿Y alguna otra cosita más? ¿Alguna otra cosita más? Sí. Vamos a hacer una cosa para que vean nomás. Vamos a hacer una última cosa. Vamos a crear un pequeño globito, algo así, una cosita, pero animado. O sea, animado. Vamos a un rito al layout. Vamos a poner esto en 0.2 para que sea más rápido. Es que mi máquina, pues, es una i7 nomás con una GeForce MX 940 de laptop y 14 GB de RAM. Pero yo imagino que todos ustedes tienen una super máquina para esto, entonces no se fijan tanto, pero es bonito igual. Mira, antes no se podía ni siquiera manipular esto, ¿no? Era muy lento y ahora han optimizado bastante la performance, ¿no? Y es un terrenazo, mira la cámara. Es grandazo el terreno, vamos a poner acá. Mira, ni siquiera se ve. Mira, para arreglar esto, seleccionamos la cámara y acá en clip end ponemos, pucha, no sé, pues 5000 si queremos. Y ahí se hace todo, ¿no? Y ahí se ve todito. Bueno, vamos a. Es un poquito un tip, ¿no? Ya, vamos, número 5 para instalar el modo viewport, vista viewport. Ya, entonces vamos a hacerlo rápido. No quiero olvidarme de esto, ¿no? Vamos a terreno un poquito acá. Y vamos a hacer algo rápido nomás, mira, un cubo. Cubo nomás, ¿eh? GC, GZ. Repito nomás. Me han almorzado también, pero quiero. Ya sabemos acá, activamos esto para que se vea atrás los vértices.
Los vértices, igualito, algo rápido, ¿no? ¿Verdad? Y vamos a mi referencia, la nave, ¿no? Para saber de qué tamaño es. Ahí, okay. Aquí está, ¿no? Entonces acá, seleccionamos solamente las partes de acá, seleccionamos que está acá. Vamos a... no, permito. Es X, un poquito menos, ahí. Extrude, Z para extruir. Extrude Z, una vez más. Ahí no va. Y ahora acá controla un bone. Vamos a asignar un armature, un bone. Single bone. Es grandazo, ¿no? Pero bueno, acá este bone lo vamos a poner adelante. Me parece que es Vapor Display. No creo que es, no. Displays in front. Listo. Este bone. Vamos a achicarlo también. Vamos a poner un modo de edición. Edit mode. Seleccionamos esta carita y vamos a extruirlo E con E. E, Z, en Z. 1 y otra vez. E, Z, 2. Listo. Nuevamente en modo objeto. Esto vamos a ensanchar un poco. S, escale X y Y. Escala X. Listo. Bueno, entonces ya teniendo esto, vamos a instruir más. Y ahí, listo. Los dos, tanto este como este, seleccionamos el bone y seleccionamos el mesh, control A, alt transforms. Primero. Segundo, ahora sí. Seleccionamos el bone. Con Shift seleccionamos el mesh, el cubo y control P. No, así es. Entonces, primero el mesh y después el bone. Control P, parent with automatic weight. Para animar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el bone. Y lo doy acá a modo pose mode. Selecciono este, por ejemplo, y lo doy G. Y lo puedo mover, ¿no? Es algo simple, pero quiero ver al que vean algo, ¿no? Entonces acá nomás vamos a hacer una, vamos a timeline, vamos a ponerle este bone, por ejemplo, al bone vamos a ponerle un, vamos a volver la próxima, al bone vamos a ponerle, por ejemplo, un material así que un poco que se vea rojo, por ejemplo, rojo, y acá esto que se queda, por ejemplo, luminoso, ¿no? Acá vamos a poner la luz esta que está acá, ¿no? Luz. Vamos a asignar. Listo. Así nomás para que se vea un poquito la... Entonces acá vamos a animar esto. Vamos a acá. Vamos a seleccionar los bonds. Pose mode. Pose mode. Seleccionamos todos los bonds. Y damos I latina. Y vamos a seleccionar Location Rotation Scale, ¿no? Vamos a avanzar hasta 40, 50. Y aquí vamos a mover, por ejemplo, este G. Perdón. Se lo damos este nomás. Este que está acá. G ahí. G ahí. Y G acá. Se lo damos todo nuevamente y le damos I, Rotation Scale. Enseñamos acá. Hace este movimiento, ¿no? Ahora vamos a Animation. Vamos, me parece, a esto. Sí, Action Editor. Y acá vamos a poner Acción. Bond 01 para darle un nombre, no va a ser acción, ¿no? Acción. Y entonces acá, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces acá selecciono todos los bonds. Donde estaba antes, timeline. Al principio. Selecciono todos los bonds, los tres, ¿no? Y acá lo puedo seleccionar todos. Damos clic derecho. Copiar. Copy. Avanzamos hasta 100, por ejemplo, ¿no? Hasta 100 y acá le damos 3, clic derecho y paste flipped. Y de esa manera va a ser un como un espejo de la animación, ¿no? Para aquí, para allá, un poco lento, ¿no? Si quieres un poco más rápido, juntamos más los puntos acá, con A seleccionamos y con Scale escalamos. Con G lo movemos hasta acá, no hay ningún problema. Y acá hacemos esto.
Si quieres un poquito más fino, de chica, le damos automatic para que sea un poco más suave la transición, ¿no? Y un poquito más inclusive, ¿no? Un poquito más rápido. Ok, vamos a ver acá. Listo. A ver. Listo. Ahí queda, ¿no? Entonces, esta es nuestra animación, ¿no? Ahora, bueno, esto también se puede hacer en asset, ¿no? Make asset. Y si no vamos a los assets acá, en la sección de animación ya está mi action mode, ¿no? Que lo puedes, bueno, no lo vamos a ver ahorita, pero también se puede también hacer asset eso, ¿no? Y acá escoger diferentes animaciones. Bueno, ya teniendo eso, esto es hasta. A ver. Ahorita. Ya. Ya, bueno, teniendo eso, podemos esto también lo hago con más, mira, con más lo voy a hacer también. Esto que está acá. ¿Cómo se llama esto? Cubo nomás, ¿no? ¿Cómo se llama esto? A ver. Cubo. Cubo animado, ¿no? Cubo, y voy a terminar, ¿eh? Animado. Aquí quiero decir varias cositas. Cubo animado, clic derecho, Mark Asset. Entonces acá también, Asset Browser, vamos a ver acá en Object Mode, el cubo animado. Bueno, ya, vamos a. Y esto que está acá, vamos ya a moverlo. ¿Dónde lo movemos? O sea, por acá. Espérate. Un momento, un momento. A ver, esto está bien. Está igual, ¿no? Sí, ya listo. Y estos dos los movemos. ¿Dónde los movemos? Puedes agruparlo también, ¿eh? Pero bueno. Vamos a hacerlo acá, siento que no es. Por acá más o menos. Ya listo. Entonces acá volvemos a ver nuestro terreno. Podemos ver nuestro instancias. Listo. Y volvemos nuevamente a Geometry Nodes. Acá estamos viendo, ¿no? Y seleccionamos las instancias, ¿no? Para seguir trabajando acá en el Geometry Nodes. Ya, entonces ahora con esto, teniendo esto, entonces ahora lo que vamos a hacer es. Nada, no, mentira. Y acá vamos a. Tenemos las rocas, tenemos los pastos. Y ahora lo que vamos a hacer es. Vamos a proporcionar un poco un camino. Vamos a hacer un camino. Mira, tenemos posición que acá está yendo. Si acá esto lo ponemos, por ejemplo, en 1. 1.5 por ahí. Vamos a ver que se va a comenzar a llenar, pues no todo, y no hay como un camino, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que haya como una especie de camino. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo hacemos con el waypaint, con el waypaint de todo. Entonces con waypaint podemos hacer camino. Entonces vamos acá al layout, si queremos. Vamos a hacer uno. Uno. Perdón, siete. Siete modo ortográfico. Y vamos a. Nuestro terreno, seleccionamos nuestro terreno, en el terreno tiene que ser, ¿eh? Y vamos a seleccionar la opción que dice Waypaint. Entonces, Waypaint, vamos a ver acá que cuando pintemos se va a generar un Vertex Groups. Y ese grupo de pesos es lo que nos va a decir dónde queremos o no que haya plantas. Entonces, yo por ejemplo quiero que haya plantas acá. ¿Ves? Ya se generó el grupo, ¿ves? Todo esto que está acá, ¿no? Acá, por ejemplo, sí. Y puede darle sus diferentes pesos, ¿no? Acá, por ejemplo, sí. Ese es mi camino, ¿no? Y acá, ¿no? Lo azul quiere decir que no hay. No va a haber acá plantas o objetos, ¿no? Y lo rojo con lo verde, que es la intensidad, que tú lo puedes acá, inclusive, manejar la intensidad. Amarillo, que es menos, va a haber menos por acá. Y si quiero máximo, acá, ¿no? Acá era el máximo para acá, ¿no? Entonces así. Y espacios, por ejemplo, esta irregularidad para que no haya nada, ¿no? Entonces por acá, y acá que hay un poco menos, de repente por acá así un poquito menos, te voy bordeando por acá así, como que algo menos, ¿no? Por acá algo menos, listo. Entonces esto yo lo voy a llamar grass, ¿no? Grass lo voy a llamar. Open, no, uy, casi no. Perdón, save, ¿no? Entonces volvemos nuevamente a objeto, nuevo objeto. Y vamos a Geometry Nodes nuevamente, ¿no? Entonces acá vamos a ver nuestras instancias. Seleccionamos. Y entonces, ¿cómo se llamaba nuestro? Vemos que aquí está todo, ¿no? Vamos a poblarlo bien para que nos damos cuenta. 20.
Listo, me lo damos super poblado, ¿no? Voy a ponerlo 15, pues también. Ya listo. Entonces vamos a ver acá en modo 7, modo vista, cómo al aplicar acá el vértice, un momento, terreno, vamos a copiar este grass. Vamos a hacer un doble clic. No sabemos que se llama grass, ¿no? Bueno, vamos a volver a Unity Nodes y vamos a volver acá a instancias. Creo que vamos a poner menos porque está sufriendo la máquina. Solamente para mostrar más 10 ya. Y acá tenemos que, acá en Density, tenemos que escribirle lo mismo que habíamos puesto ahí en el Verde Play. Vamos a poner el grass acá, ¿no? Lo ponemos grass. Y ahí está, mira lo que va a pasar. ¿Ven? Se hizo el camino. Inclusive acá las irregularidades que hay menos, por lo amarillo, acá hay un azul acá. ¿No? Qué genial, ¿no? Entonces acá ya, así podemos hacer nuestro camino, ¿no? Ya, genial, genial. Entonces ya tenemos nuestro pasto, nuestras rocas, ¿no? Aleatorias y todo eso, ¿no? Acá también podemos ponerle grass si queremos, para que también las rocas, algunas rocas no aparezcan grass, ¿no? Entonces ahí ya se van metiendo algunas, ¿no? Bien, entonces ya tenemos nuestro camino y vamos a probar una de casas, ¿no? Yo quiero que las casitas estén acá, a mí me gusta así, ¿no? Como que acá, ¿no? Y acá pase que pase un lago, así, pero bueno, ya, yo quiero que las casas estén acá. ¿Cómo puedo posicionar las casas? Igual con white paint, ¿no? Puedes hacer diferentes white paint, ¿no? Pero primero vamos a poner los edificios, ¿no? Creo que no se ha puesto, ¿no? Entonces hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Vamos a bajar acá, 0.2, para que me deje trabajar. Y vamos a poner acá las casas. Entonces, el mismo procedimiento, igualito. Vamos acá a Join Geometry, Shift D, lo copiamos acá y acá tenemos que hacer lo mismo que esto, ¿no? Vamos a seleccionar un Point Instance y un Point Distribute, ¿no? Shift D. Estos dos ya sabemos que tiene que estar conectado. Aún no ponemos nada de grasa acá, no quiero que sea el grasa el factor que afecte. Y acá en vez de roca voy a buscar pues edificio, ¿no? Edificio, ¿no? Edificio. Correcto, ya sabemos que esto lo conectamos acá en Geometry, geometría, ¿no? Del terreno, ¿no? Porque acá está censado el terreno, todo lo que está acá va a replicar. ¿Cuántas réplicas? 0.5, sí, por ahora, ¿no? Para ver, ¿no? Y acá unimos en geometría otra vez, geometría. Y aquí vemos nuestras casas, ¿no? Ya vemos nuestros edificios, todo. Ahora, queremos menos, ¿no? Mucho menos. Bueno, entonces acá ya sabes que le podemos dar 0.2. Había bastante, 0.0, ¿no? 8. Hay mucho menos, ¿no? Que estén más juntitas, ya sabemos que acá vamos a utilizar el nodo de position, ¿no? Attributes, vamos a ver acá, de repente vamos a utilizar un transform, ¿ya? No el random, sino el transform. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a poner acá, a ver, en translation. Okay. Vamos a escalar un poco el Z, ¿ya? Ah, pero acá son todos, ¿no? Ah, ya, yo quiero un random, claro, yo quiero, sí, yo quiero un random, yo quiero un random. Pero también estoy aprendiendo, pues, al mismo tiempo, ¿no? O sea, también que estamos aprendiendo todos, ¿no? Vamos acá, attribute random mesh, y aquí vamos a ponerle un scale primero, scale, vamos a afectar el scale, la escala, y vector, ¿no? Vamos a ver, así primero, quitar la sala. Ah, mira, acá, ¿no? Máximo de 0.1 y máximo de 5. Hay diferentes escalas, ¿no? No, pues 0.5 a 1. A 1.5, ¿no? Yo creo que está bien. A 1. Ya 1.2, ya, bueno. Ya, bueno. En fin. Y ahí tenemos, ¿no? Para que sea bien, 2, ¿no? 2 y 0.5, ¿ves? Ahí va chiquitos y más grandes, ¿no?
Listo. Entonces, pero yo quiero que esto esté acá, ¿no? O sea, si vamos a 7, quiero que estas casitas estén acá, en este sector, donde está el cerrito, ¿no? Este que está acá, ¿no? ¿Cómo hago eso? Bueno, entonces vamos a la llave otra vez, modo 7, o, ¿no?, para que esté en vista frontal. Y aquí, nuevamente vamos a señalar el terreno. Y aquí vamos a crear un nuevo Vertex Groups. Entonces acá lo puedo hacer acá, Vertex Groups otra vez, o WinPay. ¿Correcto? Y vamos a hacer uno nuevo, ¿no? Group. Y acá vamos a poner edificio. Edificio, ¿no? Entonces, ¿dónde está el cerro, no? Ah, el cerro está por acá, ¿no? El cerro está por acá. Entonces, vamos a pintar esa parte, ¿no? Está por acá el cerro. Entonces le ponemos un buey más o menos grande y vamos a quitar por acá. El cerro está más o menos por acá, ¿no? El cerro acá, ¿no? Entonces, vamos pintando acá, la parte de acá. Un poquito más si quiero. Acá al medio que haya más cantidad. Y de repente por acá, ¿no? Y acá igual las batallas también pueden ser así, ¿no? Y acá quiero una batalla de soldados en este sector, ¿no? Y acá que hay la animación. Si no me juego para qué. Listo. Ese es el edificio, ¿no? Entonces llegamos acá, se nos va, ¿no? Ahí creo que lo saqué, ¿no? Ah, bueno. Vamos a pintar otra vez aquí. Vamos rápido, pues. ¿No? Entonces acá, por acá, sí. Un poquito menos por acá. Sí. Sí, más o menos, ¿no? Ahí está. Ahí. No guarda. Ahí van a estar mis edificios. Correcto. Salvamos. Ya tenemos el edificio, ¿no? Quedamos gras, edificio, edificio, edificio. Listo. Entonces acá volvemos a Option Mode acá. Y acá vamos a poner el geometry. Nos volvemos acá. Entonces ya quiero. Seleccionamos nuevamente instancias donde están esos nodos. Y yo quiero que estos edificios se repliquen solamente en esta parte, ¿no? Entonces yo voy a poner acá edificio. Como estaba acá, ¿no? Edificio. Edificio. Y solamente acá se va a replicar, ¿ven? Solamente acá hay edificios, a ver. ¿Quiero más? Bueno. Mucho, mucho, o sea, es una ciudad acá, ¿no? Están exagerando acá, ¿no? Acá también estoy exagerando, 0.8. 0. Punto, bueno, 3 ya, bueno. Listo, aquí está mi pequeña ciudad, ¿no? Entonces aquí están los edificios. Quiero que giren. Bueno, entonces acá sí vamos a tener un Geometry Transform. Metemos acá y yo quiero que rote en Z, ¿no? No, pero se rota sobre. Rota todo, ¿no? Quizá, a ver si roto el edificio madre. No sé qué pasa si roto el edificio madre. ¿Dónde está el edificio madre? Ahí está el edificio, ¿no? Está por abajo, ya, bueno. Entonces, ¿qué pasa si yo lo roto esto? A ver, vamos al terreno, vamos a quitarlo. Y luego lo otro para acá, ¿ven? RZ 90 para este lado. ¿Qué pasa? Entonces acá quiero ver si es que pues, si está bien rotado o no. Tengo que aplicarle acá. Entonces acá le aplico acá. Rotación. Ahora sí. Apliqué la rotación. Acá ya aplicó también, ¿ves? Ya se volteó. Pero se puede hacer por nodos también, pero ahorita bueno, tengo que practicar un poquito más, ¿no? De hecho que se puede hacer, no se preocupen, pero. Entonces aquí ya está, entonces los edificios volteados, ¿no? Ya los podemos ver acá. Entonces tengo nuestro edificio, todo, ¿no? Igual, ¿no?
Igual con las naves, ¿no? Yo quiero que las naves, por ejemplo, estén acá, ¿no? Este es el territorio, ¿no?, de las naves, ¿no? Entonces, yo también acá, pues. Entonces, acá igual voy al layout y creo un nuevo vértex también, ¿no? Selecciono terreno, vértices, acá pongo naves. Naves igual, perdón. Naves. Y lo pinto, ¿no? ¿Dónde quiero pintarlo? Pues más o menos acá, ¿no? Vamos acá, un poco más rápido. White paint. Y yo quiero mis naves, pues acá, ¿no? Acá quiero que estén mis naves, ¿no? Todo eso, ¿no? Un poquito más acá de repente. Pero en general, mis naves quiero que estén acá, ¿no? Un poquito más, acá en medio, F para checar. Listo, entonces acá vamos a Option Mode, se llama Naves. Vamos a salvar. Acá vamos, volvemos a Geometry Node, seleccionamos instancias. Y acá igual, no, el mismo procedimiento, ¿no? Entonces acá nuevamente un Geometry, un Join Geometry, Shift D, Join Geometry, lo bajamos acá un poco. Y acá también, ¿no? La densidad también podemos conectarla acá, ¿no? Al input. Acá la densidad de los edificios, ¿no? Densidad de los edificios. Clic acá, cantidad, cant, bueno, edificios. Y acá se va, podemos ir también manipulando, ¿no? Y bueno, acá seleccionamos tanto un point distance, control shift Z. Y un point distribution de acá, ¿no? Entonces acá conectamos. Si sabemos, seleccionamos acá naves, ¿no? Esta vez seleccionamos naves. Y acá conectamos acá. Antes de conectar acá, vamos a conectar acá nuestro object info, ¿no? Que es el terreno. El terreno vemos. Y lo conectamos acá, ¿no? Density, que no es, perdón, geometry, pero no es edificio, ¿no? Va a ser nave, pero primero vamos a hacerlo así para que vean cómo puebla todo y después censa el pintado que hemos hecho, ¿no? Un geometry aquí y va a aparecer todita nuestras naves, ¿no? Un montón de naves. Correcto. Pero yo quiero solamente que aparezca en este sector pintado, ¿no? Entonces, acá yo lo tengo que poner en point distribute, tengo que ponerle naves acá, ¿no? Acá le pongo naves. Y solamente se me va a pintar es en esta región, ¿ven? En esta región de naves. Correcto. Genial, ¿no? Y así podemos ir jugando, ¿no? Densidad, bueno, podemos poner toda la que queramos, 0.5 más naves todavía, ¿no? Excelente. Listo. Entonces ya tenemos. Y así va a estar más o menos. Este es un overview de Geometry Nodes. Vamos acá a ponerle una cantidad de plantas de 5, perdón, de 10. ¿Ven? Acá, pues, cantidad de rocas vamos a poner de 5. Y vamos viendo acá, ¿no? Entonces, acá, otra cosa interesante. Ay, ay, por último, vamos a poner acá rápidamente. Vamos a poner rápidamente acá vamos a poner acá rápidamente ¿no? Este que está aquí, ¿no? Para que vean acá, ¿no? Entonces vamos a distribuirle acá en este lado que está acá. Bueno, rápidamente ya saben, si es el terreno, vamos a layout 7, vamos a pintar otro que es animación anim, vamos a poner anim. Ese anim va a estar por acá, ¿no? Ya saben, ¿no? White paint al máximo y vamos a ponerle acá F acá, algunos acá, acá y acá vamos a ponerlo para que animen todo esto, ¿no? Listo. Vamos a salvar, eso se llama anim. Entonces, si saben, volvemos a modo objeto, Geometry Nodes. Seleccionamos instancias, ¿correcto? Para volver a la nueva geometría.
Y acá ponemos nuevamente, ¿no? Estos dos. Shift D. Seleccionamos estos dos. Shift D. Y acá ponemos, ¿cómo se llama ese? Terreno, edificio. ¿Cómo se llama? Cubo animado, perdón. Cubo animado, correcto. Seleccionamos acá. En Geometry. Acá le sacamos esto. Ya sabe que pusimos a Nim, ¿no? En el Waypen, ¿no? Y acá abajo seleccionamos otro Join Geometry. Perdón. Control D, vamos acá, Join Geometry, y aquí tenemos nuestros animados, ¿no? Save. Correcto. Entonces acá, si lo corremos, miren lo que pasa. Vamos a poner un poquito menos de densidad, ¿ya? Vamos a poner 0.2, 0.2. Miren lo que pasa si lo corremos, ¿eh? Como tenía animación, miren. Tararara. Hasta 60 creo que tenía, hasta 100 creo que era, ¿no? Vamos a poner 100. 90. Hasta 50, ¿eh? ¿Ven cómo se va haciendo? Entonces esto tiene también animación, no sé, puede ser un público, por ejemplo, ¿no? Con lija, y esto tiene rig. Tiene rig, entonces podemos animar, ¿no? Entonces es como darle vida a algo, ¿no? Es poco eso, ¿no? Yo lo siento como que puedes crear tus mundos, no sé. Es bien bonito, ¿no? Acá están las naves, mira. Y las naves, y desde los nodos puedes animarlos, ¿eh? Miren, vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner esto en 0.01 para que no te mucho. Ah, ya, vamos a poner acá a Nim, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta es la densidad, espérate. 0.2. Y si lo ponemos a Nim, va a ser solamente los costados nomás. Listo. Y ahora solamente acá los costados nomás, a ver, ¿no? Y ahí se va viendo. Y las naves van a salir, ¿no? Estas son las naves. Vamos a ver acá. Y las naves, nosotros desde Nodo de Geometría podemos animarlas, ¿no? Miren, ¿eh? A ver. ¿Estas naves dónde es? Acá, ¿no? Nave, ¿no? No tiene nada todavía. Vamos a animarlas con un randomize, ¿no? Para que sea un poco aleatorio. A ver, atributo Nodo de Geometría. Ya, yeah, lo ponemos a vector y vamos a conectarlo acá. ¿Correcto? Si vemos acá vector, geometry attribute, también podemos seleccionar atributo, ¿no? Vamos a, por ejemplo, en X, en escala X, vamos a poner acá position, ¿no? Position. Todos están así, ¿no? Entonces acá tenemos que distribuirlos, ¿no? Cuando le pones posición, bueno, atributo, le ponemos naves, ¿no? Ahí están las naves, ¿no? Entonces ahora, acá podemos ponerle, este es X y Z, ¿no? En X, podemos ponerle hacia el costado. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Acá tiene que ser position, pero tiene que ser... Me parece que es antes de esto. Igual, ¿no? Sí. Pero ¿qué ha afectado, no? Quiero ver acá. Sí, ¿no? Está un poco por costado, ¿no? A ver, vamos a ver acá un ratito. Cero. Sí, claro, están donde afecta a las naves, ¿no? Está bien, cero. No, era 0-1, no me acuerdo. Cero. Cero también. A hacerlo otra vez, ya, un ratito. No me acuerdo de alt. No es un alt. Vamos a utilizar otra vez un attribute randomize. Vamos a ponerlo acá, pero que sea vector.
Attribute position. Position. Listo, y estamos acá. Todo está en 0. Ah, ya, este es 1, ya listo. Ya, entonces en X. Yo quiero que se anime, pero yo quiero probar una cosa, ¿eh? X. Ya, aquí está en X, ¿no? Ya, este es X, ¿no? ¿Pero esto no es posición? ¿Por qué se...? A ver, 0.2. 0.02. Ya, ¿qué me quiere decir esto? Position. Pero hay una barbaridad, ¿no? De... cero punto cero 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 dos, cero punto cero cero dos, va a ser un montón, ¿no? Son como crear distancias, ¿no? Mira, uf, como mosquitos. Está que loco, ¿eh? ¿Asumir lo que? ¿Lo que he descubierto, ven? Que se randomice, pero se replica, ¿no? Se replica todo. Ya. Es loquísimo, loquísimo lo que acabo de descubrir. Bueno, creo que esto acá no es. Me parece que es después de esto. Me parece que es después de esto. Si es acá después de esto, vamos a poner acá 1, 1, 1, 1, 1. A ver acá. Vamos a dar lo mínimo. Y se va para allá. No, este no puede ser, este no es. Es el normal, creo que me parece que es. Ahí. Me parece que es el normal para moverlo. Quiero mostrar eso, ¿no? Si ya... Color, geometry, geometry. Transform, transform, transform. Claro, es este. Está bien. Era este. 0.2. Bueno, no, 0.5 está bien. Ya. Entonces, lo que nosotros podemos hacer acá es lo siguiente. Miren, entonces acá, mientras esto se va animando, yo lo puedo animar a través de keyframes acá, ¿no? Mira, voy a poner acá el 1 hasta el 50. Voy a poner, sí, hasta el 90, voy a poner, ¿eh? 90 acá. Yo voy a poner acá, por ejemplo, en translation, clic derecho, insert keyframes. Ya, y acá voy a poner para que grabe automáticamente, ¿no? Auto, ok, ¿no? Desde acá en 1 todo está ok, ¿no? Entonces yo me voy acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y acá hasta 30 más o menos, la mitad. Y acá yo lo quiero levantarlo esto en Z, para que vayan, ¿no? Entonces yo lo levanto así. Ajá. Entonces si yo miro, ven cómo se levanta, porque está grabando. Y acá, el resto de acá,
hasta acá más o menos, le voy a decir que se vayan, para allá. Desde ahí se van a ir para allá. Ahí. Y ¡fum! Se van a ir. Listo. Entonces, si vemos, va a ser ese movimiento, ¿no? Entonces vamos a ver. Ah, ahí está. Y con eso, entonces ya, y bueno, ya. Mientras que también se van animando los otros, ¿no? Y se anima también. Más o menos ahí. Bueno, se puede mejorar, ¿no? Pero obviamente. Hemos visto varias cosas, ¿no? Y vamos a poner, pues, con el final final, que sería el render, ¿no? Vamos a poner un cuadro bonito, por ejemplo, ahí. Que estén corriendo las casas. Vamos a ponerle acá, y ahora sí vamos a ponerle distancias. Vamos a poner acá, así con fuerza. Un 30 así de frente. Para que poble. Hasta yo le pondría un 40, ¿eh? Para que poble más. Acá en las rocas. Un 15. Y porque tenga bastantes rocas ahí. Pero un plano mejor, un plano más serio, ¿no? Un plano más serio mejor, ¿no? Plano más aéreo. Plano más aéreo mejor. Vamos a ponerlo acá. Uy, no. Disculpe, se me crashó. Bueno, no tengo una máquina tan power, ¿no? Voy a bloquear la cámara acá para poner un plano más bonito, más aéreo, así. Quizás así. Ya, y ahora sí. Esto lo puedes encontrar acá también. Entonces acá ahora sí, yo creo que ahora sí. Final final, voy a ver acá. A ver, un renderizado. ¿Qué es igual esto? Simplify. Shadows. 24. Y yo creo que ahí sí está. Ya. Bloom. Listo. Ya. Entonces voy a hacer una prueba de render ahorita. Y eso sí, ¿dónde está? Instancias, acá, esto. Voy a poner un poquito más, tal vez 0.8. Un poquito más esto. 2, a ver. Voy a ponerle 5, 4, no exagerar. La roca sí, ¿no? 0.3. Ahí. Voy a hacer un planito, a ver qué tal. Y vamos a ver qué tal sale. Vamos a darle un render. Rendering. Vamos a hacer acá render image. Vamos a ver cuánto demora en Eevee. Bueno, yo tengo una Core i7, tengo, como digo, tengo una GeForce de 940 MX nomás. Y tenía 8, pero le aumenté. Ahora tiene 14 GB. Y bueno, realmente más rápido, pero me estoy poniendo bastantes cositas ahí como para que se pueda ver, ¿no? Vamos a regresar en cuánto tarda. Ahí está, bien, render de 100. En Eevee ha tardado, bueno, en mi caso, 1 minuto. Y ahí se ve toda la tierra, todo, ¿no? Miren, voy a poner el slot 2. Y voy a poner el famoso ¿cómo se llama? SSGI. Este es un plugin que ustedes lo pueden encontrar. Búsquelo, SSGI. Y voy a ver, vamos a ver qué tal se ve. Porque dice que se ve bacán. Vamos a ver acá.
Vamos a darle un add SSGI y va a comenzar a compilar con luces. Como que emula un poco las luces, los rebotes luces, tipo ray tracing, ¿no? Emula, hace un falseo ahí. Entre las naves, entre las cositas, ¿no? Aquí está Shader Compilation, está compilando al 30%. Recordemos que tiene varias cosas, ¿no? Pero aún así, digamos que lo está haciendo, ¿no? Entonces vamos a ver ahí. Ajá, mira, ahí hay como, ¿no? Hay como más contraste, ¿no? De verdes, de colores. Uy, miren. Entonces acá hay unas cositas que notar, ¿no? Se ve bacán, ahí con más contraste, pero acá sí se dan cuenta de lo metálico. Y está como que muy oscuro, ¿no? No sé si se dan cuenta. Entonces eso es por diffuse este glossy. Vamos a poner un poquito más. Ahí se ve un poquito más glossy todo, ¿no? Entonces acá podemos poner un poquito así. La intensidad, podemos bajarlo un poco. Tal vez seguir jugando un poco con su intensidad. Por ejemplo acá, ¿no? Acá se ve un poco morado, ¿no? Si ven acá se ve morado. Podemos acá bajar la intensidad. El glossy también un poquito. El blend. Esa ya, amigo, que ya no se ve esos rojos, ¿no? Con el blend nomás se ve un poquito los rojos acá. Ahí va jugando con eso, ¿ves? Acá se comienza a ver los rojos. Vamos a poner 0.2. Y ahí no se ve, ¿no? Glossy. A ver, para que glossy los metales. Ahí, bueno, ahí más o menos, ¿no? Y con eso vamos a hacerle un rendering. A ver qué nos sucede. Con 100 igual, ¿no? A ver, en el slot 2. Con 100 igual. Bueno, ya regreso. Buenas, este es el slot 2. Ha tardado 1 minuto y medio con SSGI, ¿no? O sea, con los rebotes y todo. Vamos a ver la diferencia con el IV normal. ¿Ves? Mira, acá se ve como más blanco, más plano los colores, ¿no? El otro se ve como más oscuro y hay más tonalidades desde la tierra, por ejemplo, del rebote de luz de entre los metales de la nave, esos pequeños detalles. Miren, ves acá como que se ve más plano, ¿no? Y acá como que hace como que una especie de rebotes y es un poquito más oscuro. Ahora vamos al layer 3 y vamos a jugar con Cycles. Este vamos a poner así. Vamos a jugar con Cycles. Vamos acá, vamos a poner Cycles. Y vamos a poner solamente un render de 15 nomás, pero activando el denoising, ¿no? Que es el que limpia, ¿no? Vamos a poner el viewport, no, viewport, no, en render. Vamos a poner un Open Image Denoise. Y acá vamos, algo rápido, vamos a usar GPU para que utilice la GPU y la CPU. En performance, bueno, estoy aquí acá de frente para que sea más rápido. Bueno, en mi caso, porque dice que es más mejor y más chiquitito, ¿no? 64, 64, gracias a los consejos de Bone Studio. Pero voy a hacer rápido nomás, ¿sí, no? File, save. Le voy a salvar. Y así nomás, con render 15, pero con denoise. Voy a, en rendering, ¿no? En los slot 3, voy a renderizar. Ya regresamos. Y ya bueno, como acá podemos ver, bueno, Cycles es un punto y aparte, ¿no? Ya es, ves a más detalle las diferentes tonalidades de verde, los colores más saturados, ¿no? Inclusive ves las luces, ¿no? ¿No? Del motor de las naves, ¿no? Es así, ¿no? Entonces miren, la 1 es Eevee nomás, miren Eevee. Eevee es así. Eevee con SSG. Ya es un poco más que se parece a Cycles, pero más planito, ¿no? Acá, por ejemplo, no se ven los fuegos ni nada, ¿no? Perdón, acá, ¿no? Las luces de acá de los motores, ¿no? O sea, falta detalle, pero hay un acercamiento, ¿no? Y este es Cycles, ¿no? O sea, esto es, pues, miren la variedad de rebotes de luz y de verdes.
con Eevee y con SSG, ¿no? Más plano, ¿no? Miren Cycles. Es, ¿no? O sea, entonces acá con este me voy a quedar, ¿no? Inclusive miren acá los edificios. Ven acá las tonalidades, ¿no? Depende de la luz, las tonalidades, por ejemplo. Acá, miren, miren acá, por ejemplo, miren acá. Acá este cómo rebota. Acá con la luz cómo rebota acá, ¿no? Esta luz roja como un poco está afectando acá. Todos esos rebotes, físicamente con esto, se sabe que pues. En cambio acá, en el 2, también rebota un poco, ¿no? O sea, hace el intento, ¿no? Pero como que no, se pierde un poco el detalle, ¿no? O sea, no, y acá se ve todito, ¿no? Un poco más, pues, y más nítido, más lleno de vida el render, ¿no? Entonces este lo voy a guardar, me gusta. Voy a poner render Cycles. Siempre pongo acá Cycles render acá, ¿no? Cycles final vamos a poner, pero no necesito en final, ¿no? Porque si vemos acá, vamos a con este 03, vamos a composición. Activamos el nodo de composición. Y aquí creo que hay un viewer acá, ¿no? Acá no tiene. ¿No hay view? Acá podría haber un viewer acá, ¿no? Para que se vea acá, ¿no? ¿Cómo era acá? Image Editor, ¿no? Y acá es render, ¿no? Creo que es render azul, acá, render azul. Acá sería bacán que haya uno chiquito también, ¿no? Para que veas acá, ¿no? En esta composición. Para ver acá, ¿no? Ya, entonces acá vamos a ponerle un Shift A, Output Viewer. Para que vea acá también, pero con Shift creo que se junta, ¿no? O con clic derecho Shift. Ahí está. Image, listo. O sea, con B chica. Lo mueves así, esto lo puedes mover. Ya bueno, entonces acá vamos a poner un color balance, de frente nomás. Un color balance. Para que afecte, ¿no? Se acaba de afectar un poquito. La luz, la gama. Así medio. Ah, medio verdoso, no, medio así como que. Tipo espacial, ¿quieres? Medio azul, es tipo espacial. Bueno, acá un poquito así. Ya. Acá un poco verde. Para que estén más vivos los verdes acá y acá. Un poco serio, ¿no? Ahí, ¿no? Un poquito tirado para el rojo. Ahí está, ¿no? Ya. Ahora si mal no recuerdo, a ver si hago me acuerdo, vamos a ir guardando. Si ahora me acuerdo, y me acuerdo del, ¿cómo se llama este? Los pases de avión.